No puede haber paz sin justicia. Esta tesis la he defendido en mis libros, en mis intervenciones y en mis asesoramientos. Desde esta perspectiva, quiero decir a los colombianos que están ante unos acuerdos en los que se cumplen lo fundamental de estos requisitos. No es una paz que tenga como precio la justicia, sino que es una paz que abre el camino a la justicia, que incorpora a la justicia. Lo que pasa es que la justicia, desde que han aparecido las víctimas, se entiende de una manera distinta a como muchos piensan que es la justicia. La justicia antes se entendía como castigo al culpable. Ahora les parece mucho más importante hacer justicia a los daños que se ha hecho a la víctima. Se ha desplazado el interés del victimario a la víctima. Eso no significa impunidad. Eso no significa que no haya que aplicar el derecho penal. Lo que significa es que la gente hay que ponerlo en resarcir los daños que se hacen a las víctimas. Y eso lo contempla en los acuerdos. Estos acuerdos son muy importantes y no solo para Colombia, porque abren una perspectiva que puede ser válida para todos los países. Una paz justa como la que aquí se propugna significa la voluntad de crear una política sobre la justicia. No una política sobre víctimas, cualquiera que sean, sino sobre la justicia. Y eso es un proyecto político que va a interesar a todo el mundo. Los colombianos tienen una responsabilidad no solamente ante ellos, sino ante el mundo entero. Por eso yo les animaría a que apoyaran este proyecto, que votaran sí, porque eso nos beneficiará a todos.